5 minutos del primer tiempo, se levantan los 400 hinchas de Racing que deben haber ahí en la cabecera, prácticamente colmada sobre la calle Tacuabé, cuarto de círculo izquierdo, tiro de esquina para Racing, 0-0, somos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori, vino el centro peligroso, ¡gol! ¡Gol! Fue de Gorosito, fue de Olivera en contra. Entraron sobre el primer palo. Arremetió Gorosito, pero para mí hubo un desvío en un hombre de Plaza Colonia. Ya confirmaremos, pero Racing presionando en la salida, consiguiendo el córner. Encontró en el primer palo el gol. A Sala en propia puerta, señoras y señores. 6 minutos del primer tiempo. Racing tiene 1-0. Y decíamos que podía ser un partido parejo de detalle. Bueno, acá Racing lo que hizo fue presionar, se equivocó Plaza, un córner al primer palo y el propio Plaza con Ayala en contra que salta desbalanceado, se la pone en su propia portería. Racing encuentra en el arranque del partido lo más importante, está ganando aquí en el Roberto. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.